Hello. Eso me puede ir ¿por qué? ¿En esto color rico? No. Good morning. Good morning. It's good morning, teacher. Good afternoon. It's almost good afternoon. Ya casi estamos en la tarde, así que good afternoon. Are you ready with your book and your ruler? Yes. Vamos a esperar unos minutitos más a los compañeros, un minutito más para tenemos cosas que hacer aquí. Good job. Did you finish the drawing or not yet? No. ¿Todavía no? Yo no lo he hecho todavía, teacher. Ah, ok, pero tiene tiempo para hacerlo. Bien, vamos a comenzar. Mientras vienen sus compañeros, vamos a repetir the thanks tables. So, if there are things in, over there, pongan sus cosas ahí a un lado y vamos a comenzar, ¿ok? Entre sus compañeros se están uniendo. Okay, we are going to repeat the six times table. Okay. Are we ready? Zero times six equals zero. You're going to repeat at the same time with me, okay? At the same time. Zero times six equals zero. One times six equals six. Two times six equals 12. Three times six equals 18. Alejandra. Están haciendo. Stop, stop, stop. Thank you very much. Stop, stop, stop. Están haciendo mucho ruido con el micrófono. Por favor, si no lo voy a apagar. No se va a escuchar muy bien. Díganle a sus papás que paguen un ratito el wifi de los celulares de ellos para que puedan escuchar bien todo, ¿ok? Eso hace que se trabe un poco el sonido. Bien, comenzamos. Ustedes van a repetir ahí en su casita. Y yo voy a repetir acá. Vamos a repetir al mismo tiempo junto con el gallo que está ahí cantando. Ok, comenzamos. Zero times six equals zero. One times six equals six. Two times six equals 12. Three times six equals 18. Four times six equals 24. Five times six equals 30. Six times six equals 36. 7 times 6 equals 42. Pay attention, Alicia. 8 times 6 equals 48. 9 times 6 equals 54. 10 times 6 equals 60.
11 times 6 equals 66. 12 times 6 equals 72. Very good. Now, divisions. The divisions table. Repeat after me. Let me check something. Let me check something. Hay alguien que tiene su teléfono y yo lo escucho. Ya. Repeat after me, please. Dejen lo que están haciendo y presten atención acá. 0 divided by 6 equals 0. 2 divided by 6 equals 1. 12 divided by 6 equals 2. 18 divided by 6 equals 3. 24 divided by 6 equals 4. 30 divided by 6 equals 5. 36 divided by 6 equals 6. 42 divided by 6 equals 7. 48 divided by 6 equals 8. 54 divided by 6 equals 9. 60 divided by 6 equals 10. 66 divided by 6 equals 11. 72 divided by 6 equals 12. Very good. Good job. Now, do you have your ruler? Now, the topic for today is measuring to the nearest centimeters. Can you show me what part of your ruler is the inches? Show me, put it in front and show me what part of the of your ruler is the inches. ¿Qué parte de su regla son los inches? ¿Dónde están los inches en su regla? Very good. What happened with the inches? What happened? The inches, put your thumb finger in the number 0. Put your thumb finger, pongan su thumb finger en el 0. And your pointer finger, put it in the number 1. Ponga su dedo pulgar en el 0 de las pulgadas. And that pointer finger, this, put it in the number 1. Now, show me this. This is 1 inches. Show me. Did you see my fingers? This is 1 inches. Look. Show me 1 inches. Very good. The inches are a little bit longer. Son un poquito más largos los inches. Show me 1 inches with your finger. A ver, Liam, show me 1 inches. Es por lo general así. This is 1 inches. Put your thumb finger in the 0 and your pointer finger in the number 1. This is 1 inches. Very good. Now, what happened with the other side of the ruler? Vean el otro lado de la regla. What is that? What is that? These closer numbers. I can centimeters. Centimeters. Repeat, centimeters. 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 What happened with the centimeters? Are more smaller than inches. Es más chiquitito. With the centimeters, lo que están más pegaditos, there are more closer. Look the centimeters in your ruler and point it, point it. The centimeters in your ruler. What of that is the centimeters, Alicia? Show me the centimeters are the numbers that are more closer. Son los números que están más cercanos, más pegaditos, más cercanos. Okay. Did you see the small finger? Put your small finger in the number 0. Put your small finger in the number 0 of the centimeters. A small finger in the number 0. What happened with this? The small finger place it at the 0 measured from 0. But what number is next? ¿Qué número está después de ese 0? Miren que yo lo tengo en el 0. Pero mi dedo llega hasta el número 1, ¿verdad? ¿Verdad que sí? A ver. Fíjense bien en su regla. Es que sus dedos son más chiquitos. El mío es un poco más grande. Pero, miren.
My small finger, the measure of my small finger is 1 centimeter. So, did you remember the measure of inches? This is 1 inch. And this is 1 centimeter. Entonces, esto mide, a ver, vamos a ver. Esto es 1 inch y mi small fingers mide 1 centimeter. A ver, show me 1 inches. No, 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 show me with your finger 1 inches. Enséñeme con sus dedos 1 inches. 1 inch. Show me with your finger 1 inch. This is 1 inch. Show me with your finger 1 centimeter. Show me an inch. Centimeter. Inch. Están midiéndolos con la regla, su inch. Ah, porque tienen así. Esto no es 1 inch. Algunos tienen así. Esto no es 1 inch. ¿Qué es eso? No, 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 no. Measure it with your ruler. Use your ruler. So, pay attention with this. I have here in the, did you see? The linear measures. What happened with this? I have here a ruler. Did you see the ruler? I have here a ruler of 12 inches. This is the ruler of 12 inches. 1 inch is this. Remember, 1 inch is this. But 1 foot is equal to 12 inches. Un pie es igual a 12 pulgadas. And 1 yard is equal 3 feet. 1 yard is equal 36 inches. 1 meter is equal 100 centimeters. O sea que para que tengamos nosotros 1 metro, ocupamos 100 centímetros. Eso es mucho. Eso es como que el cuádruple de la... 30, 60, 90, sí, el triple sí, de la regla. Entonces, ocupamos 3 reglas para medir 1 metro. And 1 mile is equal 5,280 feet. And 1 mile is equal 1,760 yards. Remember this, inches, the abbreviation for inches is inch. The abbreviation for foot is FT. The abbreviation for yard is wide D. The abbreviation for mile is me. Mile, M-E. The abbreviation for centimeters, it's not centimeters, centimeters, is S-M, I'm sorry, C-M, and the abbreviation for meters is M. So, did you see my ruler? This is my big ruler. What happened with the inches? Did you see the inches? Están un poco más separados, ¿lo ven? Inches, pulgadas. The number 0 and the number 1. Put it in your computer. This is that. Put your thumb finger or your pointer finger in the number 0 and your thumb finger in the number 1. Did you see? This is an inch. 1 inch. And what happened with the centimeter? Did you see the centimeter? Are more closer. 1 centimeter is like your small finger. 1 centímetro es como que su dedito pequeño. Entonces, presten atención acá. How many inches is in the blue line? ¿Quién me puede decir esta regla de arriba? How many inches is in the blue line? ¿Cuántos inches tiene la línea azul? Mide la línea azul. 9 inches. Now, pay attention. No, no, I'm here. Inches. I'm here in the inches, not in the centimeters. ¿Cómo están moviendo? Now, pay attention in the centimeters. La regla de abajo. The ruler of the down sign. What happened with the centimeters? Miren. Miren. ¿Ven que la misma línea está en el mismo lugar? ¿Se fijan? Miren, sigan la línea. Uy, terminan en el mismo lugar. Pero una mide 9 inches. 26. Y en centímetros da 22 centímetros. ¿Sí? So,
Can you tell me the measurement of centimeter of the pencil? The measurement of the centimeter of the pencil? Teacher, cada rato me está sacando. ¿Quién? Internet dice que no se puede conectar bien. Ah, qué raro. Okay, what is the centimeter of the pencil? 9 centimeters. And the brush? Did you see 15. The brush? 15 centimeters. Very good. Now, I finish with this. Go to your book at page 123. 123. 123. Uno, dos, tres. And go with your ruler. Put the zero here in the red point. The zero of centimeter. Remember, the centimeters are the numbers that are closer. Son los números que están cerca, cercanos. Put the number zero in the red point and tell me what is the measurement for this line, the letter A. Five centimeter. Are you agree? Yes? Yes. Or say yes. Five, aquí lo estoy diciendo. Very good. Now, five, teacher. Yes, thank you. A boy. A boy is going to give me the answer. Not girls. Three. What is three. The measurement for the centimeters of this three. Line? Three centimeters? Yes, it's correct. That is 3 centimeters. Very good. Now, draw a line. Take your ruler and put the number. Take your ruler and put it in the number zero in the red point. In the red point and make draw a line. 6 centimeters. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué página es? Ay, Jaciel, siempre anda perdido con las páginas. 123, Jaciel. 1, 2, 3. Ok, did you draw the line? Yes. 6 centimeters and 1 centimeter. Did you finish, Marco? Marcos, did you finish? I finished, teacher. Busque el number zero, Marcos, el number zero, y póngalo donde está el puntito rojo. Esperando. Rojo. Y lo rayamos. Sí, pase una línea, tiene que medirse 6 centimeters. ¿Cuánto tiene que medir, teacher? Ahí dice 6 centimeters. The letter C. 6 centimeters and the letter D 1 centimeter. Vuela, ponela, vuela. No, 3 centimeters. Perdón. 3 centimeters. Ah, and the letter B. Yes, 3 centimeters. Ahora en el ejercicio C y en el ejercicio D, usted va a dibujar la línea, Marcos. ¿Ok? Que mida 6 centímetros. Sí. ¿Did you finish? Yes. Ok, I will continue. You can do the exercise C and D later, ¿ok? Pueden hacerlo después. Voy a seguir porque son varios ejercicios que tenemos que hacer, ¿ok? Ok, go to the exercise. Yes. What happened with the exercise 2? Decide whether you would use meters or centimeters to measure the length of following items. ¿Con qué podemos medir un pencil? ¿With centimeters or meters? Centimeters. Centimeters, very good. With what can we measure a book? Un libro. Centimeters or meters? Inches. Centimeters. Inches. No, no estamos con inches, solo meters and centimeters. Ahora, un muro. Wall. Muro. Meters. 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 Meters.
Mirror, mirror. Mirror. Mirror, mirror, mirror. Silence. Refrigerator. With mirror. Mirror, mirror, mirror. Sidewalk. Esas franjas blancas que están en la calle. With a centimeter or meter. Meter, very good. Eraser. Eraser is too short. Centimeter. Centimeter. Oh. Centimeter. Teacher. Now. Centimeter. Very good. Go to exercise 3. You're so smart. Son muy inteligentes. Number in order from shortest to longest. Vamos a comenzar desde el más chiquito hasta el más grande. ¿Quién es el más chiquito? Inch, meter, centimeter, yard or foot. ¿Quién es más chiquito? Miren acá. Esto mide un centímetro. Centimeter, inch, foot, foot, what's next? Foot, yard, estira sus brazos y quedan así, yard, and meters es más estirado. ¿Quién es más chiquito? Centimeter, very good. Centimeter. What's next? What's next? Inches, very good. What's next? Remember, I said, I made this. Foot, very good. What is next? Yard or meter? Yard termina así estirado o meter? Meter. Yard. Yard es más pequeño que el meter. And what's next? Meter. Meter. Very good. Now, what we're going to do? You have to. No lo sé. No me ha dicho aquí. Creo que 7 minutos. Así que, quickly. Mira. Copy the number 4. We are going to make that check. To make the check of a division, what we have to do? I finish. To make that check of a division, para hacer la revisión de una división que tenemos que hacer, take that quotient. 12 menos 0. You're going to multiply with what? ¿Con qué lo vamos a multiplicar? ¿Con qué lo vamos a multiplicar? Ajá. Ahora vamos a chequear la respuesta. ¿Cómo vamos a chequear si esa división está bien? Ya puse el quotient acá. Pero ¿con qué? ¿Contra quién lo vamos a multiplicar? Entonces, ¿cómo vamos aquí? ¿Cómo multiplicamos? ¿Quién me dice los pasos? A ver. First, we are going to multiply 3 times 4. Give me the answer. 3 times 4. 3 times 4 is 12. Very good. Now, I am going to put that 2 here and the number 1 here on the top. Now, 1 times 4. 1 times 4 is 4. 4 plus 1, 5. That is the answer for that. So hurry up! You have 10 seconds to finish. 10. Finish. 9. Finish. 8. 7, I finish. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Go to next page. Solve the story problems. Okay, escuchen esto y presten atención. Escuchen acá. Solve the story problems. The Mississippi State Bird. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a encontrar el fact, el problema. Okay, y después vamos a ver la pregunta. The Mississippi State Bird, the Mockingbird, can copy up to 50 different sounds. If one Mockingbird in Jenna's yard can make 35 different sounds.
Mockingbird. Aquí está mi hermano. 41, Kayla, be silent. Sí. 41 different sounds. How many sounds can both birds make all together? ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cuáles son los números que vamos a tomar? Rápido. ¿Qué números vamos a tomar? A ver si me da la respuesta. 50, 35. 50 and 35. 50, no, pero aquí están hablando de que son 50 different sounds, así que ese lo vamos a tachar. El 50 no es parte del problema. 41. And what is first? What is first? 35. What's next? 31. And 41, right? Aha. Now tell me, read the question. How many sounds can both birds make all together? What is that? Plus. Plus. Very good. Now, who can give me the answer for this? Go ahead and give me the answer. 77. No. 76. 76. Very good. Now, in this part, you are going to copy 76. Pero no solo 76. ¿De quién estamos hablando acá? De pájaro, ¿verdad? Entonces, 76 birds. Tienen que escribir birds siempre, ¿ok? Now, exercise B. There are 129 lighthouses in Michigan. Name. Has 65. How many total lighthouses are there? Vamos a tomar acá. Está bien vieja. ¿Qué vamos a tomar? ¿Qué numbers? 3 and 6. No. We are in exercise 2. Look the numbers. 129. And what else? 65. Very good. Thank you. And how many total lighthouses are there? How many total? What is the sign for that? Plus, minus, multiplication, minus, teacher. Minus. Minus. No. Division. Plus. Plus. Now make it. Make it. Vamos. 109 plus. 194. Axel says 194. Are you happy with the answer? Teacher, yo lo dije, teacher. Abelix también lo dijo, es cierto. Y de primo. 194. Now, in this part, 194, what we are going to write? Only 194? No. 100 house. Light houses. Very good. Light houses. Teacher, no. Teacher, no 194. Yes, it's 194. That is the correct answer. Teacher, 6 más 2, 8. 8 más 1 que tiene aquí del anterior. Okay, 9 plus 5 equals 14. You are going to put the 4 here and the number 1 in the top. 1 plus 2 plus 6, 9. Okay, now solve and check these equations. What we're going to do with this side, the left side, we're going to copy again. Vamos a copiarlo otra vez. Ay, no. Teacher, yo 18 lo... plus 3. Ay, 18 plus 3. 21, very good. What happened with this side? What happened with this side?
What happened with the number seven? Plus seven, right? Yes. Yes. Y también voy a poner 21. Plus seven lo voy a poner acá. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estas dos de aquí? Seven, seven, ya no. Lo cancelamos. Ya no es seven. Ya lo vamos a cancelar. Está cancelado. Ajá. ¿Y qué pasa con 21 plus seven? Teacher. 21 plus seven. Teacher, déjelo. Ah, vaya, pues hágalo. Ah, no. Solo les voy a poner esta. Ahora vamos a comparar si está correcto. Teacher, bórrelo. Porque no, es que hay algo. El otro lo van a hacer solitos. El otro lo van a hacer porque solitos. No se lo saben. Okay, do it. Do the letter B by yourself. Cuando nosotros hablábamos de nosotros. No entiendo nada. Yo sí entiendo. Yo también. ¿Sí? Yo también. Ajá. No entiendo nada. ¿No vieron el video que les dejé ahí en la plataforma para explicarles? No entiendo nada. Es súper fácil. No. La respuesta. Las respuestas de la última son las mismas. Ajá, sí. Así mero. ¿Y ya tienen la respuesta? ¿Ya tienen la respuesta? Voy a ir haciéndolo para que vayan chequeando, ¿ok? Ahora tenemos 7 minutos. Ay, teacher. No, termínalo. Yo solo voy a ir haciéndolo acá. Did you finish, Elena? What is the answer? Equals 14. 14 equals 14. Very good. That is the answer. Excellent, Elena. Okay, I put it here. So check the answers. Take the answer, please. If you didn't finish, so copy because we have only 5 minutes. Teacher, ya comenzó a aparecer esa cosa de... Sí, yo sé, por eso les estoy diciendo. El que ya terminó puede ir trabajando en el exercise 7 y exercise 8. And then the last exercise, the homework exercise. Yeah.
If you finish with this exercise 6, continue with the exercise 7. 42 divided by 6. 7. Very good. 54 divided by 6. 9. Very good. 25 divided by 6. 5. 45 divided by 5. 6. No. No. 7. 7. 9. 9. 8. What? 24 divided by 4. 2. 6. No, 2, 2, 2, 2, 2. Very good. 6. What? 30 divided by 6. 5, 5, 6, 5, 5, 42 divided by 4, 8, very good, very good. 8. And 48 divided by 6, 8, 8, excellent job. Now make the last exercise, the multiplication, that is multiplication and addition and subtraction. Make the 4 exercise and the last page, the last part. Do it by yourself. If you have it, give me the answer, please. Teacher, move up para abajo ahí que no puedo ver. Ahorita voy. No puedo ver que es. Ah, ya vi, ya vi, ya vi. Ahí está. Ok. Hagan las sumas, multiplicaciones y resta de abajo, por favor. El que ya lo tenga, me dice. Porque solo tenemos 2 minutos, ya nos va a acabar el tiempo. Sí, apúrense. Hagan los ejercicios de abajo. Mientras están copiando, está les digo. Difícil. Vamos a ver un nuevo tema en la siguiente lección de que está en la plataforma. Ya está subido. Si tienen alguna pregunta, me lo hacen saber. Si no entienden algo, me dicen, teacher, ¿me puede explicar este ejercicio? Y me dice, ¿qué ejercicio para ver? ¿Cómo? No puedo ver allá abajo. No, ¿y para qué vas a ver? Hágalo solita. Ahí está, en su libro. Después lo vamos a revisar. Did you finish the last exercise? ¿Terminó el ejercicio de abajo? No. Okay, I am going to put it because we are going to finish. My God, teacher. Ahí está. Esas son las respuestas. Si usted las hizo y tiene este, lo hizo muy, muy bien. Usted tiene estas respuestas. Yo ninguna. Ay, Dios mío. Están malas. Ay, Dios mío. Pero sigue practicando, ¿ok? Hasta que todo salga bien. Teacher. Matemática, miren, para que buena. Salga bien, para que pueda entender las matemáticas, uno tiene que practicar todos los días. ¿Y qué tienen que practicar? Las tablas. Eso es lo único que tienen que practicar. Si usted se sabe las tablas. Un minuto, bien rápido. Teacher, I finish. Ok. El que ya terminó. Thank you for your attention. In the platform is the other video. En la plataforma está el otro video. I finished. Eso es todo. I love you so much. Hola, hermanita de Axel. Hola, bendiga. Amén. En matemáticas tienen que ir. Ahí está el otro video para que hagan los otros ejercicios, ¿ok? Me tienen que mandar foto de 2 páginas. Ahí dice qué número de páginas me van a mandar la foto. Por plataforma o correo, ¿ok?